Tenemos bastante tiempo, así que con eso no se preocupen. Y voy a ocultar esto para que... Listo, ya. Entonces, bienvenidas. Yo sé que pocas confirmaron por el tema del transporte y todo eso, pero agradezco que las que hayan venido, hayan venido. Hoy día vamos a empezar con el módulo de marketing, ¿sí? Entonces, hoy día en específico vamos a ver la primera sesión, que es el de conocer a tus clientes. ¿Ya? Ahora entro en detalle de qué se va a tratar eso. ¿Ya? Entonces, una breve introducción de lo que vamos a ver. La primera sesión es que, conociendo a mis clientes, como ya dije, ¿no? Y vamos a enfocarnos más que nada en lo que es el buyer persona. ¿Ya? La segunda sesión vamos a ver la propuesta de valor, ¿no? Vamos a ahondar un poco, ¿no? Va a ser un breve repaso de lo que la mayoría ya sabe y después vamos a entrar más en detalle en cómo especificar esto. Luego, en la sesión 3, vamos a usar el método AIDA y las estrategias de marketing. Y por último, en la sesión 4, vamos a ver lo que es planificar estrategias de marketing y para atraer y retener clientes. ¿Ya? Sí, está. Bien. Entonces, solo para darles una idea de lo que vamos a ver hoy día, primero vamos a hacer un breve repaso en lo que es la segmentación de clientes. Así, al toque vamos a ver todo lo que son las segmentación de clientes. ¿Qué es la segmentación? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y cuáles son las variables de la segmentación? Y luego vamos a entrar en lo que es el concepto del buyer persona. ¿Qué es un buyer persona? Las definiciones, la importancia y las diferencias entre los usuarios finales y los usuarios compradores. ¿Ya? Y por último, vamos a ver cómo desarrollar un buyer persona y ahí entramos a un coffee break, ¿sí? Luego vamos a entrar en lo que es los ejemplos de buyer personas y por último, vamos a hacer un ejercicio. Ahora, este ejercicio es súper, súper práctico porque va a ser como individual a su compañía y a ustedes. Va a ser un formulario en el que ustedes van a crear su propio buyer persona, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, empecemos con el repaso de lo que es la segmentación del mercado, la segmentación del cliente, digamos. Entonces, es dividir el mercado total en grupos más pequeños, ¿no? Y decir cuáles son los clientes en los que te estás enfocando tú, ¿no? Entonces, este grupo de personas tienen características similares, sea su género, edad, demografía, tal vez rol en el trabajo, ¿no? Vida personal. Entonces, esas divisiones crean esa segmentación a tu cliente. Ahora, quiero aclarar de que ustedes pueden tener más de un segmento de clientes, ¿no? Entonces, si venden una variedad de productos, tal vez hay unos productos más apuntados para mujeres, como otros productos que son más apuntados para hombres. Pero tener bien definido estos segmentos. Entonces, eso vamos a entrar más en detalle con el buyer persona. Entonces, ¿cuáles son las categorizaciones de una segmentación de clientes? Entramos en lo que es la segmentación demográfica. Entonces, eso es lo típico, ¿no? Edad, género, nivel de educación, ocupación, tal vez nivel de ingreso, ¿no? Luego está la geográfica, que es la ubicación. Y esto incluye considerar cosas como el clima, la geografía. Luego está la psicográfica, que es el estilo de vida, los intereses, valores y la personalidad de la persona. Y por último, tenemos la conductual, que son los hábitos de compra, la lealtad a la marca y el uso del producto. Normalmente hay bastante confusión entre los dos porque son bastante personales, entre la psicográfica y la conductual, pero es la diferenciación que uno es su vida personal, cómo ellos, qué les interesa, todas estas cosas, y el otro es qué es cómo contactan a empresas, cómo compran, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre la psicográfica y la conductual. La información, ¿de dónde saco toda esta información de mis clientes? Pueden empezar por lo que ya tienen acceso, ¿no? Estudios de mercados, estadísticas gubernamentales y la competencia. Entonces, de estudios de mercados y estadísticas gubernamentales, van a sacar, digamos, pueden buscar cuál es la segmentación de clientes de un tipo del mercado de zapatos, digamos.
y les va a salir como una lista de quiénes son los compradores de zapatos, que normalmente es un segmento bastante grande, ¿no? Pero cosas así, hay un montón de estadísticas ahí. Y la competencia, si ustedes tienen alguna empresa que sea similar a la suya o que sientan que comparten clientes, ahí pueden recoger información de lo que ustedes ven que la competencia recibe. ¿Sí? Entonces, eso es como la información que uno ya tiene. Más información que pueden sacar, primero es el CRM, que es que lo que ustedes hacen y ustedes crean mientras más clientes tienen. Lo que tienen que hacer cuando reciben clientes es crear una base de datos de todos estos clientes, incluyendo toda esta información demográfica, geográfica, sus intereses, sus conductas con la empresa, qué tan seguido compran, ¿no? Y normalmente este CRM se usa más que nada por el lado conductual, ¿no? Quieren saber cuál es la relación de ustedes con el cliente, cuántas veces les compran al año, la cantidad de la compra, si compran mucho, si compran poco, ¿no? Ver esa relación y a partir de ahí, si ven que tienen muchos clientes que tienen comportamientos parecidos, ahí eso facilita su segmentación, ¿no? Entonces ahí damos recomendaciones de HubSpot y Salesforce como redes donde pueden ustedes crear este CRM. ¿Sí? ¿Son gratuitas? Me parece que siempre hay un inicial gratuito hasta que llegas a un punto en el que tienes que pagar. Creo que es por la cantidad de datos, si no me equivoco. Después tenemos Google Analytics, que es más que nada el comportamiento con los sitios web. Entonces ahí pueden ver los usuarios de su sitio web, ¿no? De dónde vienen, o sea, y esto es el lado más como geográfico, como también el conductual, ¿ya? Porque ves cómo interactúan con tu sitio web. Y por último, las redes sociales, Facebook Insights, Instagram Analytics. Es muy parecido a lo que es Google Analytics, solo que también entra en detalle de lo que son sus intereses y su estilo de vida, o sea, el lado psicográfico. ¿Sí? Entonces, si es que no tienen sitio web y no van a usar Google Analytics, ahí igual pueden usar los analytics de las redes sociales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Me avisan por el chat. Ya, hasta ahora puras buenas noches. Ya. Voy a esconder esto de nuevo. Listo. Entonces, si segmentas adecuadamente a tu público, lo que vas a lograr es que vas a mejorar la eficiencia del marketing. ¿Ya? Esa es la mayor parte de la segmentación. ¿Por qué? Porque estás dirigiendo específicamente a tu segmento lo que estás lanzando, ¿no? También entiendes mejor lo que necesitan tus clientes. Al conocer más a tu cliente y a tu segmento, sabes exactamente lo que ellos les interesa, lo que ellos requieren. Hola, Mónica, bienvenida. Y también esto incluye optimizar los recursos, ¿ya? Entonces estás gastando menos al saber segmentar al lugar correcto, ¿no? Y por último, la diferenciación y la ventaja competitiva. Al conocer a tus clientes, al saber sus necesidades, puedes adaptar tus productos de una manera que ellos lo prefieran, ¿no? Entonces, vas a diferenciarte de la competencia, vas a tener una ventaja competitiva de la competencia. ¿Sí? Ahora, un breve, breve video. En el cual va a ser como un resumen de lo que son la segmentación de clientes y luego vamos a entrar al punto grande de hoy día, que es el buyer persona. ¿Sí? No sé si se escucha por el parlante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la empresa Apple tiene dos líneas de portátiles? Aparte del MacBook Air, tenemos el MacBook Pro. ¿O por qué además del iPhone 15 tenemos el 15 Pro? ¿Por qué Burger King de repente saca una línea de productos veganos? ¿O por qué Inditex tiene varias marcas en vez de solo una? ¿No están perdiendo dinero? Estas empresas están utilizando un concepto que si hoy lo entiendes, va a disparar tus ventas y puede evitar que no sepas qué ofrecer a tus clientes. Hoy desde nuestra agencia Estamina te vamos a explicar lo que es la segmentación de mercados.
Y para entenderlo muy fácilmente, te voy a preguntar si alguna vez te has pedido con un amigo o una amiga una pizza mitad un sabor, mitad el otro sabor. Mitad jamón y queso, mitad cuatro quesos, por ejemplo. Esto es debido a que tu amiga tiene gustos diferentes a los tuyos. Sin embargo, no es necesario que pidáis a dos pizzerías diferentes. En el mundo de los negocios, las empresas hacen algo muy similar. Y es que dividen a sus clientes en diferentes grupos para ofrecerles productos diferentes, acorde a sus preferencias. Y por esta razón, Apple un día descubrió que dentro de su público existen tanto los estudiantes como los freelancers o profesionales que necesitan un equipo más potente de lo habitual. Y para conseguirlo pagarían un extra de dinero. Por eso sacaron los MacBook Air para los universitarios y los MacBook Pro para los freelancers profesionales que necesiten un portátil más fuerte que aguante programas de edición y diseño. McDonald's un día se dio cuenta de que dentro de sus clientes existen los veganos y si quería acceder a ellos tenía que modificar los productos. De igual forma, Inditex tiene diferentes tiendas para diferentes estilos de vestir. Tenemos Bershka para una categoría más joven, tenemos Zara para una categoría un poco más adulta y es así, es segmentar el mercado, segmentar a tu cliente, segmentar tu producto. Como conclusión, te recomendamos desde la agencia Estamina que estudies perfectamente a tu cliente, descubras qué le gusta, qué no le gusta, y en torno a eso, dividas los clientes en grupos y adaptes tu producto a cada uno de esos grupos, siempre y cuando tus finanzas te lo permitan. Esto te va a ayudar porque seguramente conocerás algún sector que no hayas explotado aún. Desde la agencia Estamina te damos las gracias por haber llegado. Listo, entonces ahí es un... ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Un resumen de lo que hemos hablado, más que nada, la importancia de saber de que no solo tienen un segmento de clientes dentro de su negocio, ¿no? Pueden adaptar y usar más de un segmento de cliente que necesite tu producto y adaptarlo a esa persona, ¿no? Entonces, ahora que hemos hecho este breve repaso de lo que es la segmentación del mercado, la segmentación del cliente, vamos a entrar al concepto de buyer persona. ¿Alguna vez han escuchado esto antes? ¿Sí? Ya, entonces algunas sí, algunas no. No sé por el Zoom, tal vez. Ahí tenemos un par. Melissa dice que sí. Listo, entonces ya deben tener un poco de conocimiento detrás de esto. Entonces, ¿qué es un buyer persona? Entonces, esta es la definición más como formal. El concepto de buyer persona se utiliza en el rubro de marketing para entender a los compradores más allá de los datos demográficos, mediante representaciones detalladas basadas en datos reales que permiten a las empresas alinear mejor sus productos y mensajes con las necesidades de los consumidores. Esa es como una definición bien formal, pero básicamente es crear tu persona que represente a ese segmento, ¿no? Estás creando un avatar y esa persona es la representación de ese segmento y piensas en esa persona al hacer tus estrategias de marketing, ¿no? Entonces vamos a entrar en detalle de eso y también cómo crear esa persona. Voy a bajar esto. Ya. Entonces, un buyer... Uy. Ya. Un buyer persona... lo que permite el buyer persona son cuatro cosas que es mejor que solo la segmentación del mercado, ¿sí? Entonces la primera es la segmentación y la personalización. Entonces sabes exactamente quién es esta persona, quién es la persona detrás del cliente, conoces todo sobre ellos, ¿no? Este representante de tu segmento, y eso te ayuda a personalizar más todos los ámbitos del negocio, los productos, como también las estrategias de marketing, ¿no? Entonces, el desarrollo de contenidos cambia. Haces tus contenidos en base a lo que esperas que esa persona quiera recibir, ¿no? Y también con la eficiencia de publicidad digital, ¿dónde lo quiere recibir, ¿no? ¿Cuál es el formato que quiere recibir y dónde lo quiere recibir, ¿no? Si tu segmento, tu buyer persona, usa más, digamos, Instagram, mientras que otro usa más correo, desarrollas el contenido en base a eso, ¿no? Y por último, las mejoras en producto y servicio. Entonces, esta diferenciación hace que ustedes puedan
hacer como cambios chiquitos a sus productos o servicios basado en lo que ellos esperan, ¿no? Entonces, tal vez tengan un buyer persona que tiene un nivel de ingreso más bajo que el otro, ¿no? Entonces, tal vez haces un producto ligeramente más barato, ¿no? Tal vez tiene unas cualidades que no necesariamente tiene el otro producto, pero esa persona va a valorar eso, el precio, digamos, ¿no? Entonces, cosas así es, son cosas que uno toma en consideración al crear su buyer persona y por qué es tan importante. Ahora, esto es súper importante. Cuando creas un buyer persona, tienes que diferenciar lo que es el usuario final versus los compradores, ¿no? Y una manera súper fácil de como dividir esto y pensar en esto es una tienda de juguetes, ¿no? Entonces, en una tienda de juguetes, ¿quién es el usuario final del juguete? El niño, claro. Entonces, el bebé, el niño son los usuarios finales. Pero ¿quiénes son los compradores? Los padres, exacto. Entonces, esa es una manera muy fácil de pensar en esa diferenciación de usuarios finales versus los compradores, ¿no? Igual que una empresa puede comprar algo, pero los usuarios finales son las personas que trabajan en esa empresa, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Entonces, esas cosas tienen que vivir y hacer estrategias de marketing que atraiga ambos a los compradores y a los usuarios finales, ¿no? Entonces, esa diferenciación es bastante importante. Entonces, los usuarios finales usan o consumen el producto o servicio que ustedes venden y los compradores toman la decisión de la compra. ¿Sí? Hasta el momento no hay ninguna pregunta por el chat. ¿Ustedes todo bien? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, ahora entramos en un video sobre qué es un buyer persona, ¿no? ¿Qué es un buyer persona? En marketing se define a los buyer persona como descripciones de personas a las que diriges tu producto o servicio. Definir a un buyer persona es mucho más que definir a tu público objetivo, es definir a tus amigos, centrando ese mensaje en la necesidad de esa persona y con el objetivo de establecer una relación a largo plazo entre empresa y cliente. Es decir, es nuestro cliente ideal. Pero, ¿qué es lo primero que hay que preguntarse para tener un buyer persona? Lo primero que debemos preguntarnos es cuánto conocemos a nuestros clientes. Esto nos va a ayudar a definir a quién queremos ayudar con nuestros productos y servicios para lograr establecer una buena relación con nuestros clientes a largo plazo. Es importante saber qué le gusta al cliente, qué le disgusta, cuáles son sus destinos favoritos, cuál es su empleo, cómo son sus vacaciones perfectas. ¿Qué le motiva? ¿Qué le desmotiva? ¿Cómo se informa? ¿Dónde busca información? ¿Qué deportes practica? ¿Qué tipo de educación tiene? En fin, toda la información relevante sobre su vida. Los buyer persona son el ingrediente estrella de cualquier estrategia de marketing. Conocer a nuestros usuarios a partir de lo que les motiva nos da una idea mucho más clara sobre qué contenido consume y qué necesita realmente de nosotros. De esta forma, te acercarás aún más a esa persona real que consume o que está dispuesta a comprar tu producto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un buyer persona? El objetivo es conocer muy bien a nuestro buyer persona. Cuanto más información tengamos de ellos, mejor. Esto es para enfocar mejor nuestros productos y servicios a esos perfiles. Por ejemplo, si hablamos de una cadena hotelera, ¿qué hotel encaja mejor con este buyer persona? ¿Qué excursiones podría gustarle más? ¿Qué oferta gastronómica podría interesarle? Tener mayor conocimiento de este público objetivo nos permite mejorar y adaptar estos servicios a los buyer personas. Es importante resaltar que teniendo en cuenta la personalidad de nuestro buyer persona, lograremos mayor engagement entre el cliente y la marca y de esta manera aumentaríamos las conversiones. Te preguntarás, ¿para qué sirve tener tantos detalles con los buyer personas?
Los detalles nos permiten acercarnos a ese público y si logramos identificar un detalle en la personalidad de un cliente, mostrándonos más afín a él, de esta manera el cliente se sentirá más identificado con la marca y por lo tanto habremos podido aportar valor al cliente a través de nuestros servicios y productos. Tomando en cuenta el ejemplo de la cadena hotelera, si identificamos que un buyer persona es apasionado del ciclismo, podríamos aportarle valor ofreciéndole un servicio de reparación y mantenimiento de bicicletas. ¿Cuántos buyer personas son necesarios? No hay un número exacto de buyer personas para cada sector, pero deberá haber tantos como sean necesarios. Y a medida en que identifiquemos necesidades que podamos cubrir con nuestros productos y servicios, habrá que crear nuevos perfiles de buyer personas. ¿Quiénes participan en el ejercicio de identificar los buyer personas? Además del departamento de marketing y ventas, hacer un brainstorming sobre quién es y cómo son los clientes es una muy buena manera de empezar a perfilar esos buyer personas. De esta manera, nos permite tener la visión y el conocimiento de las personas que se relacionan diariamente con los clientes de nuestra marca. Si quieres conocer más herramientas modernas de marketing, visita nuestro sitio web ¿Qué es un buyer persona? En marketing. Listo. Entonces, ese video es un breve resumen de lo que es un buyer persona, ¿no? ¿Para qué sirve? Lo importante es saber como que por qué necesitas esta información. Entonces, siguiendo, por ejemplo, el ejemplo que dieron de un hotel, ¿no? Si me usan a una persona como yo, como buyer persona, yo normalmente voy a estos hoteles de backpackers y uso los tours que ofrece el hotel y uso los eventos que ofrece el hotel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busco cuando me voy de viaje? Normalmente busco conocer a personas, ¿no? Me gusta todo lo que es el lado como aventurero de los viajes, pero mi mamá, digamos, se vuelve loca antes de ir a un hotel de backpackers y cada vez que yo me voy se muere, se asusta, ¿no? Entonces ahí esa gran diferencia de el buyer persona que soy yo, por ejemplo, contra el buyer persona que sería mi mamá en esta situación. También entro un poco en detalle en cómo conocer más a estos clientes, cómo asegurarte de saber toda esta información y vamos a entrar en todas las maneras y los métodos que ustedes pueden usar para hacer esto, ¿sí? Quiero intervenir solo un segundo, ¿no? Entonces, como dijo Larisa, la magia, si quieres, del buyer persona, también es que de solo pensar en la persona, ya te imaginas todas sus características y lo que gustas si la desarrollaste bien. Dicen, Larisa, pues ya sabes, Larisa, tu buyer persona, aventurera, quiere socializar, tal, tal, tal. Entonces, rápidamente ya sabes qué le vas a ofrecer a Larisa. No, en vez de tener que entrar en un ejercicio, mi cliente es una persona que típicamente le gusta, como ya lo tienes todo eso empaquetado en una persona, te lleva más fácilmente al desarrollo de todo lo demás, sin que tengas que volver a pensar. ¿Entiendes? O sea, tú eres como tu cliente, que te compra siempre. Es como Claro, no sé, más bueno, cerca. sí, podría ser que te compras siempre, pero Se más es acerca. como que el típico. Claro, O el sea, ya lo típico tienes es un ubicado. representante, Ya es lo un tienes representante de ubicado ese y grupo. ya sabes lo que puedes ofrecer. Sí, puede haber Claro. Sí. Entonces, lo que estamos, no sé si las de Zoom escucharon, pero estamos hablando de cómo la idea del buyer persona y la diferencia entre tener un buyer persona con tener solo la segmentación del cliente es que humanizas a este sector, no a este Claro. segmento. Te relacionas con esa persona. Entonces, si tienes a Larisa y a mí como un buyer persona, ya inmediatamente sabes lo que yo quiero, ¿no? Porque conoces a esa persona. Claro, ya lo describiste, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo una vez hicimos un ejercicio de buyer persona, incluso puedes ponerle hasta el nombre de un personaje que tú sabes que existe, ¿no? Yo, imagínate, en una joyería súper top, tu buyer persona puede ser Lady D. No, entonces ya sabes de vivir, ni siquiera tienes que describirla, ya sabes, sofisticada, educada, elegante, que no le importa gastar, ¿me entiendes? O sea, ese tipo, pero además sobria. Entonces, ese es lo bonito de cada persona cuando la tienes bien trabajada. Sí, ¿Me justo entiendes? también vamos a crear como que
los pasos para crear tu propio buyer persona y cómo humanizar a esta persona. Pero primero vamos a ver los 5 principales métodos para recolectar datos de los clientes. Ya. Entonces, el primer método, entrevistas a clientes. ¿Sí? Esto es un poco más de diario, vas haciendo las preguntas mientras estás en tu compra, es como un poco de la experiencia que ellos reciben, qué opinan de esa experiencia, ¿no? Entonces, es un poco de qué, por qué les llama la atención tu producto o servicio, por qué vienen a comprarte a ti, ¿no? Y entender un poco su pensamiento detrás de la compra, ¿no? Entonces, para eso se usan las entrevistas de clientes. Y no solo puede ser individual, también puede ser de un par de clientes que están en la tienda o que están hablando contigo. Entonces, ahí tienen esta opción. Ahora, las encuestas y los cuestionarios son un poco más didácticos, ¿no? Un poco más estructurados. ¿Por qué? Porque usas plataformas tipo Google Forms, ¿no? O Typeform, y tienes preguntas específicas. No entras tanto en detalle en lo que es su experiencia, su opinión, ¿no? Pero entras un poco en detalle como preguntas de cuánto estás dispuesto a pagar por este producto, ¿no? Y ahí comienzas a pensar que, cuáles son sus expectativas. ¿Qué es lo que más valoras de un producto o servicio, ¿no? Y ahí pones opciones y eligen la opción que más les llame la atención, ¿no? Entonces, eso, lo bueno de los cuestionarios es que es fácil ordenar todos esos datos, ¿no? Recopilar todos esos datos. Digamos que la desventaja es que no entras tanto en lo personal, ¿no? Después tenemos el análisis de datos existentes. Entonces, de nuevo, esto es fácil en tema de recopilar datos y también es bien como toma poco tiempo, es más barato porque solo descargas los datos y los analizas, no tienes que hacer todo este proceso de las encuestas, de la recopilación, ¿no? Entonces ahí tienes opciones como su CRM, lo que hemos visto antes, el Google Analytics, Instagram, Facebook Analytics, toda esta información sobre su cliente, ¿no? Entonces los focus groups, como cuarta opción, es más como un evento, no es tan casual como lo que son las entrevistas a los clientes. Ustedes reúnen a un grupo de personas y conversan de su producto o servicio y conversan de sus experiencias con ustedes o qué esperan, ¿no? Y es más la idea de conocer diferentes perspectivas. Por eso es un grupo, ¿no? Intentas recibir diferentes perspectivas, intentas sacar conclusiones de que si se están armando grupos dentro del focus group, si hay una cierta tendencia entre todos, ¿no? Cosas por el estilo. Pero sí, la ventaja de esto es la conversación, ¿no? Sacas información muy relevante, muy personal, no tan estructurada, pero digamos que la desventaja es ordenarlo, ¿no? A crear el focus group, traer a personas que sean tus clientes o que no lo sean y que te digan opiniones de tu producto o servicio, ¿no? Entonces ahí ventaja y desventaja del focus group. Y por último, redes sociales. Monitorizas todas las interacciones con tus redes sociales, ¿no? Esto es más como el análisis de la conducta de tu comprador, de tu cliente, como también sobre sus datos demográficos y cosas por el estilo, muy parecido a lo que vimos antes. También la ventaja es que es fácil de sacar esta información. Solo entras, te descargas los datos que tú quieres, ¿no? Y ves las interacciones, quiénes quieren comprarte, quiénes ven tu perfil, quiénes interactúan con tu perfil. Entonces, cosas por el estilo. Ya, entonces ahora entramos a la pausa café. Sí, al toque. Entonces, ahí después vamos a entrar en lo que es crear tu propio buyer persona, no solo teóricamente, sino en el ejercicio práctico, cómo hacerlo prácticamente, ¿no? Así que ahí, ¿cómo están? Hola chicas, ahorita regresamos, ya están regresando las de presencial, tuvimos nuestro cafecito. Ya saben, las que no están, tenemos cafecito, brownies. Estoy sacando pica.
Bueno, esperamos que entren todas las de presencial. Están ahí conectadas las que están en Zoom. Escriben por ahí. Listo, acá están. Perfecto, ya nos reconectamos, chicas. Pero lo que queremos es interpar esos productos poco convencionales con los hablantes para que las comunidades nativas con las que trabajamos no se vean forzadas a entrar en leía a cosas ilegales, ¿no? Por subsistir, sino de que utilicen lo que tienen en sus territorios. Ya, yeah. Listo. Felizmente, chicas, felizmente este tipo es bastante cortito esta sesión, entonces fácil les da hasta tiempo para un segundo coffee break después de terminar. Ajá. No, tranquila, tranquila. Los brownies están, sí. El hijo de Jimena hace todo. Tiene 11, creo. Y él hace el catering. ¿Cómo se llama? ¿Ah, sí? Marcelo, creo. Era como que... ¿Le gusta hacer? ¿Le gusta? No sé, es un trombe. Sí, hace todo. Hace todo. Mi hijo, el segundo, también le gusta preparar, pero ya es mayor, más grande. Sí. No, me parece loco. Es locazo. Somos sus clientes estrellas. Ahí fácil crear nuestro buyer persona. Ya, entonces entramos en lo que es cómo crear tu propio buyer persona y ejemplos de este buyer persona. ¿Sí? Como siempre, esconder esto. Ya, vamos a crear nuestro buyer persona. Entonces acá tenemos paso por paso cómo hacerlo. Entonces el primer paso es darle un nombre, ¿no? De nuevo, lo importante de esto es humanizarlo, ¿no? Humanizarla. Y como que crear esta conexión entre tú y este personaje que has creado, ¿no? Y como Jime dijo antes también, ustedes pueden usar como personas de inspiración. Ella dio el ejemplo de una joyería pensando en Lady Di, ¿no? La princesa, sí, princesa, ¿no? Sí. De Inglaterra en los 90s. ¿No? Entonces ahí darle ese nombre, la joyería ya inmediatamente sabe exactamente a quién apuntas, ¿no? ¿Cómo es ese cliente, ¿no? Y en el caso de Lady Di, ella era como muy, muy como, bueno, claro, regia, podía gastar, como que no tenía problema en eso, disfrutaba de la joyería, cosas así, pero que al mismo tiempo es muy como conservada, sencilla, ¿no? Al mismo tiempo. Ajá, como que no estos que gastan para mostrar, ¿no? Sí, entonces ahí ya tienes una idea exacta de quién es ese cliente. Entonces, después de darle un nombre, ahí pones sus cualidades demográficas, ¿no? Estamos empezando poco a poco, ponemos su edad, su género, ¿no? Nivel de educación, y todo esto va empezando a formar este personaje. Entonces ahora entramos más a detalle de lo que esperamos de buyer persona. ¿Ya? ¿Cuál es su profesión a nivel, bueno, sí, posición a nivel profesional y cuál es su trayectoria? ¿Ya? Entonces lo que ustedes tienen que pensar al crear este buyer persona es dónde trabaja, en qué nivel está el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son sus horarios, ¿no? Cosas por el estilo. Y ahí vas conectando con esa persona sabiendo eso. Y aparte de lo laboral, entras en los temas familiares. Tu buyer persona está casada, con hijos, sin hijos, divorciado, ¿no? Entonces todo este contexto familiar también es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si está casada con hijos, tiene necesidades diferentes de una mujer soltera, ¿no? Entonces ahí comienzas a entrar en detalles y específico de lo que esperas de tu cliente. Después, las características de su trabajo, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos personales, ¿no? ¿Qué es lo que ellos quieren llegar en el trabajo? Porque tal vez su producto o servicio apunte para eso, ¿no? ¿Qué les beneficiaría en el trabajo? Como también, ¿qué les beneficiaría en la casa?
Entonces te haces un montón de preguntas sobre qué es lo que necesitan ellos, ¿no? En el trabajo, en su vida personal, todas estas cosas. ¿Qué canales de comunicación usa? Entonces, ¿dónde es que usa más interacciones con otras compañías? ¿Son en redes sociales? ¿Son en sitios web? ¿Son en correos? ¿No? ¿Qué canales de comunicación usa en general? ¿No? ¿Prefieren recibir fotos? ¿Prefieren recibir textos? ¿No? ¿Qué es lo que espera esa persona? Y vas creando y creando y amoldando a este personaje. Entonces, acá te hablamos de si usa mucho el teléfono, si usa bastante el WhatsApp, como también otras redes sociales, ¿no? Y ahí sabes exactamente cómo dar tu propuesta de valor a ese cliente. Después hablamos de los hábitos de compra, ¿ya? Compran seguido, esto va de la mano con su nivel de ingresos, ¿no? Cuando compran, ¿es una compra grande o es una compra pequeña, ¿no? Que compran más seguido con las compras pequeñas. ¿Cómo se conectan con las empresas? ¿Cómo se conectan contigo normalmente? Si es por el WhatsApp, si es por el Instagram, si es por el sitio web, si es por llamada, ¿no? Si es por correo, ¿no? Entonces, todos estos hábitos de compra son importantes para formalizar a esta persona, a este buyer persona. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son sus objetivos y retos? Entonces, este paso es importante porque ahí creas este vínculo con esa persona, porque tú ves cuáles son sus retos e intentas resolverlos, ¿no? ¿Cuál es su dolor? Así le dicen también en inglés, le dicen el pain point, ¿no? ¿Cuál es ese dolor que quieren resolver para esa persona? Entonces, a eso va este paso 7 de cuáles son sus objetivos y retos, ¿no? Esto puede ser en el lado laboral, como en su día a día, cuáles son sus retos diarios, ¿sí? O sea, cada valle de persona es un cliente, O ¿cierto? sea, más que nada, no es que tú creas un buyer persona por cliente, no, porque ahí vas a terminar teniendo Claro, 1000 buyer personas, claro. ¿no? Es más como un representante de un grupo, ¿no? Ah. Sí, entonces puedes tener a 2, 3 buyer personas dependiendo de también tus productos, ¿no? Si ves una tendencia en tus clientes, si tienes tipo el lado corporativo, como el lado de pequeñas empresas, Sí, por ¿no? ejemplo, en el caso de Tomita, entiendo de que es más B2B. Entonces, en el caso de ella tendría que crear a su mayor empresa. Claro, es Claro. como si ustedes más se enfocan en el B2B, ¿no? Ahí esté como buyer empresa, pero igual es como una persona que representa a esta empresa, qué es lo que ellos El necesitan. comprador podría ser su mayor Claro, el persona. comprador puede ser su buyer Claro, pero en el persona. caso de compradores, grupos que les llamamos nosotros distribuidores, que me compran para vender a otras empresas, a otros, entonces yo ya los tengo segmentados. Ese sería un Claro, buyer, o sea, distribuidores tengo un y buyer tiene, que son los distribuidores. sí, para las de Zoom, justo estamos hablando con Mónica, ella sus clientes más que nada son B2B, ¿no? Entonces tienes el lado de las empresas como también tienes distribuidores, ¿no? Entonces ahí tienes dos como segmentos que también puedes crear tu buyer persona detrás de esos segmentos y más que nada lo que piensas detrás de esos segmentos son quienes van a usar tu producto, Claro. ¿no? No estás como que creando una empresa ficticia, sino quién es la persona y qué es lo que necesita de tus productos son los usuarios, ¿no? Al final del día. Y por así, en el caso, yo trabajo en el sector Oreca. Un buyer persona sería, o sea, todo Oreca, o tendría que ser uno de hoteles, otro de restaurantes. O sea, si tú tienes Ajá. como productos específicos para cada uno. Y tal vez tienes un grupo grande de hoteles y un grande más, y otro que es igual de grande de Tiene que restaurantes. hacerlo uno Claro, por uno. sería uno por uno. ¿Qué es ahorita? ¿Un hotel de restaurantes para hotelerías? Ah. Sí. Entonces ahí podrías tener tres, ¿no? Contale que no vayan creando 16 varias personas, porque No, no es mucho gestionar y significa hacer un plan de marketing estratégico para cada uno, ¿no? O sea, no les va a dar tiempo ni para vender, ¿no? Si están enfocadas pero si tanto. no, cada vez que Sí. entra un cliente, tienes que decirle todo que se vaya, ¿no? Claro, exacto. Entonces, ahí,
Creo que este es el último paso, que es cuáles son las preguntas que les impulsan a la acción. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Sino que cuando uno ya tiene su buyer persona hecho y creado, ahí haces tipo tus preguntas de qué es lo que ellos necesitan para que te compren, ¿no? Entonces, digamos, el ejemplo de Lady D, ¿qué es lo que la va a convencer a comprarte a ti, no? Si eres una joyería, como tal vez son productos elegantes, clásicos, o así súper mega coloridos, tipo joyas de todos los colores. Normalmente Lady D iría por algo mucho más como clásico, ¿no? Más tipo sensato, digamos, aunque sean joyas, ¿no? Entonces, a ese lado va. ¿Qué preguntas, qué deseos quieres cumplir a esa persona? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora, Ale? ¿No? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Las de Zoom pueden hacer preguntas cuando quieran, ¿ah? ¿Eh? Ahí también las escucho. Ya. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dos, la verdad. Entonces, tenemos este... Ah, Erika ha levantado la mano. Sí, Erika, dale. Hola, bueno, había hecho la pregunta por chat, pero ya, mejor aprovecho el espacio. En mi caso, nosotros tenemos tres líneas de negocio. Y yo siempre tuve la duda si el buyer persona lo hago para la marca o para la línea de negocio. Porque, o sea, claro, las tres líneas de negocio van sobre la misma marca y son líneas de negocio que de alguna manera están relacionadas. Entonces ahí siempre me quedó la duda. Porque sí me he dado cuenta que, por ejemplo, los clientes que están orientados hacia la línea de alimentación saludable no van, o sea, no se quieren enfocar en la parte de cuidado de, digamos, natural de la piel, ¿no? Por decir algo. O de repente estoy enfocando mal el buyer persona, no estoy ahí muy, muy segura, ¿no? De cuál es la acción correcta. Sí, entonces al final del día, tipo lo que también comentaba por acá, es que tú, aunque estés vendiéndole a una empresa, esa empresa está pensando quiénes son los que van a recibir los productos, ¿no? No, pero no son empresas. Yo voy al B2C. Ah, ya. Entonces, ¿cuáles son tus segmentos, digamos? Mi segmento es alimentación saludable, cuidado de la piel y agricultura regenerativa. Ya, entonces, o sea, eso no es tanto tu segmentación de clientes, sino eso es tu No, esas son las líneas de negocio. Claro, esas son tus líneas de negocio, ¿no? Entonces, no sé cómo tú manejas la venta de estos productos como diferentes, si es que armas packs o si, ¿no? Cosas por el estilo, pero tal vez tienes a clientes que van más por el lado de la belleza, ¿no? El tratamiento facial, digamos, o cosas por el estilo, como también tengas clientes que son más enfocados en tus otras líneas de negocio, ¿no? Entonces es asegurarte de saber cuando te compran los tres, te compran dos de esas líneas, o cómo armas esa situación, y a partir de eso saber si hay alguna tendencia de quiénes son estas personas que te están comprando de esa manera. Tal vez hay ciertas personas que te están comprando los tres, y hay ciertas personas que se están comprando solo uno. Digamos, en mi ejemplo, la persona que está buscando solo tratamientos de belleza y cosas por el estilo. Entonces, es no tanto enfocarte en como que productos por separado, sino por eso es tan importante hacer el análisis inicial, los focus groups, el CRM, todas estas cosas, porque no van a aparecer mágicamente los buyer personas. Tú tienes que conocer quiénes son las personas que te compran, ¿no? Tienes que saber exactamente cómo son, qué es lo que compran, todas estas cosas. Y a partir de ahí, dices, me he dado cuenta que tengo una sección grande de hombres que me compran, ¿no? Estos dos productos. Y ahí, ¿cómo creas este buyer persona? Y ahí me he dado cuenta que tengo un grupo grande de mujeres jóvenes que me compran esto, ¿no? Entonces vas creando grupos más grandes en estas tendencias, ¿no? Ok. ¿Se entiende? Okay, me queda claro. Sí, ya, perfecto. Me queda claro, Lari, gracias. De nada. Ya, entonces vamos a ver dos ejemplos. Tenemos a Pedro y tenemos a Marta, ¿ya?
Y esto estamos poniéndonos en perspectiva de que ustedes están vendiendo, ¿sí? ¿Cuál es? Sí. Fue la pregunta de... Ah, ya. Entonces, muy parecido a la pregunta anterior. No es por productos, sino es por los clientes que uno ve, ¿no? Y por eso es tan importante recopilar la información primero y hacer tu segmentación a partir de ahí, ¿no? No es mi cliente de flores, mi cliente de tierra y mi cliente de agua. O sea, no. Porque puede haber, claro, son complementarios. Puede haber un cliente que compra los tres, como puede haber alguien que solo compra flores para su enamorada o X, ¿no? Entonces ahí vas creando, viendo lo que es, tus tendencias, O ¿sí? sea, está más relacionado al ticket, ¿no? Es como el Sí, ticket que tal puede cual. ser. Tal cual, es como el ticket. Por eso vemos tanto el área conductual, ¿no? La relación entre empresa y cliente. ¿Qué tan seguido te compran? Qué tan grandes son sus compras o qué tan chicas, ¿no? Porque puede haber un segmento que te compra una vez al año, pero la compra que te hace es masiva, ¿no? Versus alguien que te compra semanalmente, pero claro, es una cosa, ¿no? Entonces ahí vas viendo los hábitos de esos clientes. Ahora nos estamos poniendo en perspectiva de que, imagínate que yo soy un negocio de impresión, ¿ya? Hago impresión y tenemos a Pedro. No tienen que leer todo lo que hace Pedro, quién es, todas esas cosas, pero es un personaje. O sea, tipo, seguro que alguien sacó esta foto de Google, cualquiera, tipo, un hombre en sus treintas, ¿no? Y lo puso como su cara. También pueden hacer eso, si quieren humanizarlo más. Pero Pedro tiene un lado más como serio, empresarial. ¿No? Lo estoy usando como punto de comparación de Marta, que ahorita la vemos. Él se dedica a lo que es el dropshipping, ¿no? Entonces, vender cosas baratas, súper rápido, una cantidad grande, ¿ya? Entonces, eso digamos que es el objetivo de Pedro. Versus Marta, que es un lado más creativo de lo que yo ofrezco como empresa de impresión. Es más de diseño, ¿no? Se dedica al diseño. Entonces sus impresiones deben ser de mejor calidad, ¿no? Son menores cantidades, seguro, y entonces tiene un perfil totalmente diferente al de Pedro, ¿sí? Entonces es un poco así visualizar, yo como negocio de impresión voy a hacer un marketing diferente a una persona, a un segmento como Pedro, que a un segmento como Marta, ¿no? Al segmento como Marta, tal vez... Como es un lado creativo, haga anuncios en, digamos, Pinterest o Instagram, ¿no? Que son lados más visuales de las redes sociales. Versus Pedro, tal vez haga mis anuncios vía LinkedIn, ¿no? O Facebook, ¿no? Entonces, que tiene un marketplace mucho más grande. Entonces, ese es un poco el objetivo de tener los buyer personas, la manera de pensar. Ya. Yeah. Entonces, ¿cuándo usamos un buyer persona? Siempre, ¿sí? Entonces, es cuando hacemos cualquier paso de contacto con esa persona. Entonces, cuando le escribimos mensajes o cuando mandamos contenido, tenemos que pensar en este buyer persona. Cuando creamos nuestros productos y servicios o los adaptamos, tenemos que pensar en este buyer persona, ¿no? Como en el caso de la impresión. Hay impresiones de papeles más grandes y más de alta calidad para alguien como Marta. Entonces estoy adaptando mi producto y servicio a ese segmento de cliente, a ese buyer persona, versus venderle a Pedro hojas A4, blanco y negro, rápido, barato, mucha cantidad, ¿no? Entonces, claro, hay esa diferencia en que yo sigo siendo un negocio de impresión, pero estoy adaptando mis productos a esos segmentos, a esas varias personas. Y por último, buscamos mejorar la experiencia del cliente. Entonces, ¿qué esperan de nuestro servicio? ¿No? No todos esperan el mismo servicio, ¿no? Van a haber personas de que tal vez esperan algo de más alta calidad,
pagan más, entonces tal vez ofrecen más beneficios de servicio de cliente, cosas así, que alguien que solo quiere comprar y se va, ¿no? Entonces, eso es un poco de cuándo lo usamos. Vale, adiós. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Ya. Entonces, vamos a entrar más en detalle de esos tres puntos, ¿sí? Personalizar mensajes y contenido, lo que es el marketing dirigido. Entonces, cuando creas las campañas, los anuncios, los contenidos, piensas en este buyer persona, usas el lenguaje de ese buyer persona y usas los canales que usaría ese buyer persona, ¿no? Entonces, si estamos pensando en Marta Díaz y la manera de pensar es dándole el nombre y usando el nombre, ¿no? Marta Díaz se sentiría identificada con este mensaje, se sentiría cómoda en este estilo de comunicación, usa esta red social todos los días. Se preguntan eso, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, si ustedes trabajan más con compañías, van a usar un lenguaje más formal, ¿no? Obviamente. Entonces, piensa en ese buyer persona, que es un señor más formal, interno, tienen un nombre, ¿no? Todas esas cosas, y piensa en esa persona, cómo va a recibir ese mensaje. Entonces, sí, ahí van viendo. Adaptar productos y servicios, ¿no? Entonces, modificas tus productos para encajar directamente con esa persona y encajar a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, tal vez ustedes creen un producto que sea similar, pero de otra gama de colores o otro material, otra calidad, ¿no? Entonces, esto puede como que cambiar todo lo que es el packaging, tal vez, no necesariamente el producto, ¿no? El packaging o tal vez si son un servicio, servicios adicionales a ciertas personas, ¿no? Entonces ahí tienen esas ideas. Entonces, de nuevo, las preguntas. Uno tiene que hacerse estas preguntas, si no, no se pone en el lugar de esa persona, en el buyer persona. Entonces, Pedro se sentiría atraído por esta nueva funcionalidad en el producto. Este diseño y colores en el empaque serán atractivos para Pedro. Ofrecer una promoción de estos dos productos sería interesante para Pedro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Pedro necesitaría? Entonces, de lo que vimos de Pedro, por ejemplo, este diseño y colores, normalmente él iría por algo blanco y negro, ¿no? Entonces dices, no, no le interesaría mucho este cambio. Entonces no ofreces ese cambio, ¿no? Entonces ahí tienen esa solución. Por último, mejorar la experiencia del cliente, entonces ajustas tus interacciones con ellos en cada etapa. No se olviden que el recorrido del cliente va desde que interactúan por primera vez con su empresa, que los ven, están caminando por la calle y miran su punto de venta. Eso ya empieza, ¿no? El recorrido del cliente. Y ahí ya tal vez no todos entren a la tienda, pero al menos es construir la tienda en una manera de que les llame la atención primero. Entonces tienes que adaptar todas esas interacciones desde el comienzo, no solo hasta la venta, sino hasta la postventa, ¿no? Así que después de la venta también sigue el recorrido del cliente, ¿sí? Así que no se olviden de todos esos pasitos, esas interacciones. Con esto entramos al ejercicio grupal, ¿ya? Lo que vamos a hacer es que yo les voy a mandar un link a todas y vamos a entrar como que a ustedes van a ir llenando este formulario, ¿ya? Y básicamente es, ustedes van a crear su propio buyer persona, ¿ya? Es un sitio web que les ofrece este como servicio. Entonces ahí van a completar el cuestionario. Y como somos pocas acá en vivo, ahí solo nos juntamos con las que están online y hablamos todas un poquito de eso. ¿Sí? Entonces voy a elegir a un par de ustedes para que presenten a su buyer persona. ¿Ya? Entonces ahí voy a mandarles el link por acá y también para que Ale se los mande por el WhatsApp. ¿Ya lo recibiste, Ale? Perfecto. Ya. Entonces Ale ahí lo va a mandar por el grupo de WhatsApp.
Ya lo mandó por el grupo de WhatsApp. Me dicen si lo pueden abrir. Desde acá también me van contando. Sí, entonces van así haciendo su formulario, crean su buyer persona y ahí como que pueden dar sus opiniones, lo que han visto. Ahí vamos a discutir entre todas. Así que creo que les puedo dar tal vez 10 minutos para completar esta encuesta. No sé si es muy largo. Ahí me van contando si lo terminan. Ya, para las que no han podido abrirlo en su celular, tal vez es mejor usar la laptop en este caso. Y si no lo tienen ahí, ahí pueden poner versión computadora en su mismo celular. Sí, si es un problema para ustedes. Pero hasta ahora no hay mucho chat, así que creo que todo bien.
Entonces ya tienes el tuyo. Oh, yeah. ¿Cómo van los demás? Ahí me escriben por el chat si ya completaron. ¿Ustedes? ¿Sí? Pero no lo puedes descargar, así que lo tengo. Ya. Entonces ya. No, pero yo me había hecho una. Ah, porque lo he hecho de otra forma, ¿no? De otro enfoque. No, porque es como extraño. Bueno, ya, empezamos. Voy a compartir el de Mónica, que lo ha hecho conmigo ahorita. Tal vez me vieron ahí conversando, ya vi en el chat. Entonces, ella normalmente vende a distribuidores, ¿no? Entonces, ha creado el perfil de Patricio como este perfil de una persona que represente a ese grupo. Entonces, Patricio es el dueño de su negocio, entonces, CEO. Tiene una edad de 35 a 44 años. Ustedes pueden ponerle una edad más específica. Yo puedo decir que tiene 40, ¿no? Y su nivel de educación más alta es que no ha completado la universidad, pero sí tuvo educación tipo primaria, secundaria, ¿no? Graduado. Canal favorito de comunicación, correo electrónico y mensajes de texto. Herramienta que necesita para trabajar, el correo electrónico. Sus objetivos más que nada son sus niveles de ventas, ¿no? Sus otras responsabilidades incluyen negociar, ¿no? Es el manager de tal vez otros trabajadores en su empresa y de nuevo sus metas, todo detrás de las ventas y tener ventas estables en su trabajo. Su superior es nadie, porque eso es el CEO, ¿no?
obtiene información de Mónica, ¿no? Porque ellos son los negociadores, su meta es vender los productos de Mónica, como son distribuidores, entonces toda la información que necesitan para esas ventas la buscan en ella. Y después las dificultades principales que tiene Patricio es relaciones y comunicaciones con el cliente y lo que es la gestión de proyectos y la falta de organización. ¿Sí? Entonces ahí está, eso es como el inicial de Patricio. Ustedes pueden agregar cosas y descargar eso después, ¿no? Como verán acá abajo, uy, agregar nueva sección. Pueden hablar un poco más sobre sus intereses, porque esto fue muy enfocado en su trabajo, ¿no? Entonces ahí pueden poner otras cosas sobre este buyer persona. No sé si alguna de ustedes quiere compartir acá en el presencial y después elijo un par de las virtuales, así que vayan levantando la mano si quieren compartir el suyo y que si les parece que les ha ayudado. Sí, es un montón. Sí, qué pena que no pudieron venir. ¿Alguien no me escucha? ¿Me escuchan bien? Ah, ya, esto fue de antes. Ah, ya, ok. Ya, estaba viendo su mensaje de que no me escuchaban. Era, estaba conversando con Mónica sobre Patricio. Ya, ¿alguna de ustedes quiere compartir? Una de ustedes, tres, que quedan acá. A ver. Esto yo he estado siguiendo este camino de ser. ¿Lo perdiste? ¿Alguna de ustedes por acá? Sí, dale, cuéntame. Bueno, yo le había pasado el nombre de Jimena, que es una de mis preguntas como que más recurrente. Ya. Como puesto, es coordinadora de una empresa comercial que vende por todo retail. El rango de edad es entre los 28 y 40 años. Las herramientas que necesita para trabajar, bueno, por el tronco, pero también bases de datos, investiga también, también recopila información histórica de su empresa, como responsabilidades que tiene, diseñar planes comerciales, generar propuestas de negocios, ¿no? O sea, básicamente está en la parte de área comercial. Claro. Pero me di cuenta, o sea, una cosa que me parece muy importante es la parte de retos. Yo me di cuenta que casi todo podía entrar, porque yo trabajo en ingeniería, pero reciclo una parte del material de las piezas como para utilizar cobre, plata. Pero se habla como de, esa es como la parte azul o verde del negocio, pero las piezas principales fundamentales son los cuarzos. Entonces, la mayoría están asociados, por ejemplo, ¿no? Ayudar a concentrar, ayudar a tener mejor comunicación, etc. Entonces, una de las dificultades principales es como literalmente todo. Porque puede atender, ¿no? Es Claro. como su tarea por hacer, es tratar de comunicar cómo son mis ideas en esta presentación que tengo en la próxima semana. Por ejemplo, la semana pasada me compré una pieza porque quiero que le ayude como a comunicar mejor sus ideas y ya como que Pero ahí ya ves que está lo voy a acompañar con como una que pieza. enfocado en que algo que más le dificulta a ella es la comunicación, ¿no? Al final, cuando yo hablo de motivacional, en el caso de mis piezas, tiene mucho que ver con, ok, acá no me específico de la sala. Yo creo que el cuarzo me va a ayudar o me va a potenciar alguna idea que tengo, porque tampoco te la creen, te digo, ¿no? Sí. Vos dudas es como que te potencia. Ya. Entonces, Entonces Jimena tiene todos los problemas. hay una parte de reconocimiento, hay una No, parte de pero eso también reconocimiento. depende de cómo es la persona, ¿no? Si es Claro. una persona Sí. zen, así. Sí, de hecho. Pero A mí por eso me hace un poco de ruido porque digo de que el buyer persona, o sea, yo normalmente colocaba características un poco más de ella como persona, pero no muy enfocadas en temas laborales. Porque no sé cómo, por ejemplo, el saber qué herramientas necesita para trabajar puede estar directamente relacionado con mi producto. Claro, porque en este caso pusieron como qué necesitan, qué usan en el trabajo y era muy todo lo que es el trabajo de oficina, ¿no? Como los CRM, los softwares, no sé qué.
pero también puede ser otras cosas que ustedes pueden ir agregando. Igual ustedes no están pensando en su interacción con el cliente al crear el buyer persona. Ustedes están creando este personaje totalmente cuando no interactúa contigo, ¿no? Tipo, ¿quién es? ¿Sería mi cliente ideal? No, ¿quién es esta persona así, tipo, en su día a día? Y, o sea, ustedes pueden agregar opciones, ¿no? Había la opción de agregar opciones abajo, entonces si hay algo que ellos usan en el trabajo que no está en la lista, lo podrían agregar, ¿no? Y es ellos en su día a día. Y claro, tal vez ustedes como empresa no puedan satisfacer el, tipo, darles un software, ¿no? O mejorar un software, tal vez ustedes van a otra cosa, entonces eso no, tipo, ni lo toca en esa área, ¿no? No lo puedes dar de cierta manera a estos clientes porque saben que ellos van a entender acerca de eso. Claro. Entonces, solo es saber quiénes son y adaptar tus conversaciones con ellos, tus productos, tu contenido a esa persona, ¿no? ¿Cómo saber cuáles son las tareas por hacer de ese posible cliente? Por ejemplo, en tu caso, podría ser ya un oficinista que tiene que entregar para mañana una presentación y necesita algo que le ayude. Entonces, claro, ¿cómo le comunicas que el café no es solo una bebida, sino que es un acompañante para que logre este objetivo? Uh-huh. Yo lo veo en las máquinas expendedoras. Claro, no, eso es un ejemplo perfecto. ¿En tipo, Brenda dio un ejemplo ideal para que entiendan cómo conectar el buyer persona con lo que ustedes hacen. Entonces, estábamos hablando y justo mencionó Brenda de que imagínense que esta persona tiene una tarea pendiente en la noche o trabaja mucho en las noches, ¿no? Entonces, pero eso, por ejemplo, no lo describe en la plantilla. No, pero ahí pueden agregar cosas también, ¿no? En las dificultades. En las dificultades. Ahí pueden hablar de sus horarios, mantener horarios, ¿no? Eso es lo de los de oscuridad, algo así. Sí. Los de oscuridad, los trabajos por hacer. Y a veces lo defines antes de tu do list, básicamente. Sí, entonces imagínense, esta persona trabaja mucho en las noches. Entonces Guadalupe, que tiene una compañía de café, puede atender a este segmento, a esta persona, a través de decir, ¿estás cansada en las noches? Toma este café. Por ejemplo, yo, ¿no? He identificado de que el rubro, y los publicistas y marketeros son un mismo. Los freelancers no escatiman mucho en retos latinos como mi café de especialidad. Por ejemplo, alguien del estado, o sea, alguien que trabaja en el trabajo, es poco probable, o sea, más lo veo con mi café tal, sí, de que vaya a comprar un café. Ahí es motivacional, ¿no? Pero puede ser un poco preciso. En las agencias, pero, no, puede que sea, porque pero en las agencias, pero yo se compran cosas top. Exacto. Pensé. A ver, chicas, porfa. También para así unir a todas. Ahí tenemos el Coffee Break 2 pronto. Sí, es súper interesante esta conexión, ¿no? Tipo, alguien justo preguntaba esto. ¿Podría hacer entrevistas a potenciales compradores antes y después de diseñar a mi buyer persona? Y esa es la idea, es tener toda la información que tengas antes de crear este buyer persona. Ahorita esto ha sido un ejercicio así inicial para que vayan creándolo, pero la idea es que tengan toda la información que necesitan y aclarar exactamente quiénes son estas personas para poder crear este buyer persona. ¿Sí? Ahí Mary se tiene que retirar, ahí nos vemos. Pero justo ahí podemos ir cerrando. Justo ahí vimos dos ejemplos, el de Mónica y el de Brenda. Entonces ahí podemos terminar con un repaso general. Pero lo segundo es, ¿para qué se les importa? Es más eso. Ya.
Chicas, entonces las principales lecciones de hoy. Ahí literal estoy acabando. ¿Ya? Hoy día, tema aparte, hoy día se cayó una botella de agua en mi laptop y me da miedo que algo le pase. Está lentito y digo, uy, se va a morir. Ya. Principales lecciones aprendidas. Dividir el mercado en grupos específicos con características similares ayuda a la personalización del marketing como también la personalización del producto, ¿no? Entonces esto aumenta tu efectividad porque estás apuntando directamente a lo que sabes que te va a comprar, ¿no? No estás marketeando a todos y solo un porcentaje pequeño de personas están conectando contigo. Segundo, crear buyer personas basadas en datos reales permite conectar mejor con los clientes. Esto es a través de mensajes, a través de contenido, ¿no? Y a través de adaptar tus productos a sus necesidades como una persona. De nuevo, tienen que pensar en el buyer persona como una persona, ¿no? No como el grupo entero. Estás creando un personaje porque quieres conectar con ellos y saber exactamente qué es lo que ellos piensan apenas piensas en su nombre, ¿no? Ya. La diferencia entre usuarios finales y compradores. Es importante entender quiénes son los que compran y quiénes son los que usan. Puede ser la misma persona, sí, ¿no? Como también pueden haber personas, en el caso de Guadalupe, pueden haber personas que compran café para consumo propio, como otros que compran café para regalarlo, ¿no? Entonces, una cosa así. Y, por último, recopilar información, todo lo que puedan, ¿no? Pueden crear varias personas ahorita que pueden ir cambiando con el tiempo entre más información tienen ustedes, ¿no? Entonces, ahí utilizan la información de las encuestas, de las herramientas como el CRM, que lo recomiendo mucho tenerlo, y la creación de perfiles precisos para dirigir todos tus esfuerzos de marketing a las personas correctas. ¿Listo? Entonces eso es todo por hoy, chicas. Ahí nosotras regresamos a nuestro café. Al toque, pero son las 9, en punto. Hay foto, ¿verdad? Las que están conectadas en el Zoom, prendan sus camaritas, que nos vamos a tomar una foto. Espero que la hayan disfrutado. A ver, chicas, vengan acá. A ver, vengan chicas para tomar la foto. ¡Qué lindo! Qué bueno que les pareció interesante, chicas. Ya. Pónganse acá, las que están acá, como al lado mío. Tienen que hacer esa innovación. Entonces juntamos las fotos. Ale, ya estamos. Espérate. No, no me digas. O lo que sea, que yo esté chiquito. Ya. ¿Ale? Pero ven. Ahí todavía podemos poner una silla. Ya, ahora selfie. Todavía selfie, sí. Listo, muchas gracias, chicas. Ahí les voy a pasar el PDF de todo lo que hemos visto hoy día, el video, ¿no? El link para que lo puedan ir jugando. Así que buenazo. Gracias, chicas, por venir. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias.